Yo soy Carlos Gauto, soy presidente de la Tropa. Somos una empresa que estamos cumpliendo 10 años en el negocio de la comercialización de ganado y también en la cría y en la producción ganadera. Vengo de la parte de comercialización de ganado de hace 40 años. Estuve trabajando en la industria como comprador de Hacienda. Después tuve otra empresa comercializadora de ganado y entonces conozco las bondades de la raza Nelore. La raza Nelore creo que es una de las razas más importantes de Paraguay. Tiene una trayectoria muy importante y en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante en lo que es a nivel carnicero. Y como madre de los rodeos de Paraguay creo que es la número uno. Y las bondades que tiene realmente son espectaculares para lo que es nuestra región, nuestro clima, todo lo que es una raza muy, muy noble. Y bueno, de ahí nuestra inclinación un poquito por esta raza, que estamos empezando a incursionar un poquito en lo que es la parte de genética y en la parte de producción de cría con el ganado Nelore. Yo empecé yo solo, mi familia no es una familia del ámbito ganadero. Yo empecé conociendo lo que es la parte de ganado gordo, de comercialización en ganado gordo. Estuve primero como ayudante, después estuve gerenciando el departamento de compras de varias industrias. Estuve en su comienzo en Espacar, en Frigomer, en Concepción y después ya... Después tuve 10 años en una empresa comercializadora que fue consignataria de ganado y después ahora con la Tropa estamos por cumplir 10 años este año en comercializando ganado gordo, ganado de invernada, ganado de cría y ya en este momento sí es un negocio familiar que lo tengo con mi hijo y con mi hija que nos están acompañando en esta etapa. Realmente me siento muy orgulloso de hoy de contar con el apoyo de mi hijo y de mi hija y estar en un negocio familiar que costó años para llegar a donde hoy estamos. Creo que estamos construyendo una empresa sana, una empresa que la vamos llevando con mucho sacrificio y agradecemos mucho la confianza porque nuestro principal capital es la confianza de los productores y la gente hacia nosotros. Eso es lo que nos hace fuerte y nos da mucho compromiso para poder seguir trabajando con mucha fuerza, con mucho tesón y bueno, fortalecido por el acompañamiento de mis hijos. En realidad el tema de la cabaña viene más por empujado un poquito por el tema comercial y creo que estamos recién hoy somos principiantes en lo que es la parte de cabaña. Guillermo, mi hijo, el que más está acompañando eso, compramos la Gran Campeona de la Expo hace unos años, un porcentaje. Y estamos haciendo algunos primeros pasos en lo que es la en cabaña.
siempre a mí me gustó mucho la actividad pecuaria. Tuve siempre mi inclinación por todo lo que es el campo. A pesar de que estudié derecho, pero siempre me gustó mucho lo que es el campo. Y después la vida me llevó a dedicarme de lleno a este rubro. Yo creo que la actividad ganadera y acompañado después cada vez está teniendo más, es más una empresa como cualquier otra. Y yo creo que es muy noble, hay que tener mucha pasión con esto, ¿verdad? Aparte de todo, pero sobre todo es un negocio noble, un negocio que retribuye, pero requiere mucho esfuerzo. Requiere mucho esfuerzo, de repente hay momentos difíciles y bueno, hay que saber llevarlo, ¿verdad? Pero como te digo, para mí es muy noble. El momento más importante de mi inicio como la empresa fue, creo que es un momento en donde tuvimos que dejar una empresa y tuve el apoyo muy importante de mi hijo, sobre todo. Entonces ahí es donde le pusimos mucha garra y bueno, le venimos llevando creo que muy bien y hoy ya está, creo que somos una empresa reconocida en el rubro y me llena de orgullo. Alejandra y Guillermo, que son los que me acompañan en esto. Y bueno, mi señora también, por supuesto, con el apoyo de ella, tampoco no voy a poder acompañar todo esto. Son mis pilares. Yo creo que le dejaría más a la gente que confía, la gente que confía en mí que digan eso, ¿verdad? Para mí realmente yo creo que el buen trato sobre todo a la gente, siempre valoro mucho la confianza que tiene en nosotros la gente y nada, yo creo que es el buen trato, uno de los nuestros principales, digamos, nuestras fortalezas. La honestidad, el cumplimiento de los compromisos y sobre todo el mantener la palabra. Para mí, por ejemplo, es muy importante en el negocio ganadero, yo creo que es uno de los pocos en donde todavía se usa muy poco el papel. Hoy, por lo menos en lo que para mí es muy importante lo que es la palabra. Incluso a veces peco de imprudente porque confío mucho todavía en lo que es en la palabra y el apretón de manos. Para mí eso es más importante que un contrato, pero en el mundo de hoy es complicado, pero es así, para mí eso es fundamental. Y la voluntad de las partes es lo que vale realmente. Entonces, y sobre todo es lo que en el negocio ganadero a mí me atrae mucho, que todavía existe ese compromiso de la palabra.
normalmente empieza temprano, empiezo a las 6 de la mañana ya, pero estoy generalmente de lunes a miércoles, estoy sí o sí, estamos en el escritorio acá en Asunción por el negocio de compra-venta. Y últimamente ya los jueves a sábado normalmente trato de estar por los campos. En este momento estamos con 4 unidades de producción y acompañando todo eso. Tenemos un equipo también que desde hace 8 años que nos están acompañando ya en la parte de producción ganadera. Y sobre todo los recursos humanos hay que cultivarlos, acompañar para que sea posible el crecimiento en este rubro que no es muy fácil. Y sobre todo los desafíos, bueno, los últimos años, sobre todo que tuvimos un clima adverso que golpeó mucho la producción agrícola y ganadera, porque también hacemos un poco de agricultura, entonces también fue muy complicado. Fueron años difíciles por el clima que se presentó adverso, tanto en la producción ganadera como agrícola. Y el recurso humano es el factor más importante en todo emprendimiento. No solamente yo creo que tanto en el campo como lo que es en el escritorio, el recurso humano es fundamental para el éxito de una empresa. Yo creo que la vida fue muy generosa conmigo. Yo creo que los momentos difíciles se hicieron para algo y se capitalizaron con cosas mejores. Y no puedo quejarme y estoy feliz con lo que estoy haciendo. Siempre existen, ¿verdad? La meta es que la empresa esté bien consolidada, que esté tranquilo y disfrutar con mis nietas y con mis nietos posteriormente de todo lo que pudimos cosechar. La familia, mucha perseverancia para lograr todos los objetivos y bueno, que sigan por el camino que estamos viniendo, yo creo que estamos viniendo muy bien. Y sobre todo mucha perseverancia para llegar a todos los objetivos que nos estamos proponiendo. Yo creo que ellos van a estar al mando de todo lo que estamos construyendo y espero que siga creciendo la empresa. Y a los colaboradores es seguir con el trabajo honesto, lo mismo que para la familia, perseverancia y bueno, mucha fuerza para seguir, que vamos a llegar, que estamos llegando a cosas interesantes y luchando para que todo el equipo esté mejor.
Y el mensaje para la gente que no conoce el campo es que el trabajo del campo es un trabajo sacrificado, un trabajo difícil, un trabajo que uno empieza y de repente se encuentra con dificultades climáticas complicadas y tienen que conocer un poquito lo que es la vida del campo, que es bastante sacrificada, ¿no? No es así, hay inundaciones, hay seca, hay muchas cosas que uno tiene que luchar para que poder salir adelante. Y no es fácil. El trabajo de campo es sacrificado y no tanto como de repente dicen que es difícil. Y así que les invito a la gente que no conoce a que se interiorice, a que miren los números, a que realmente vean el desafío. Y sobre todo, nuestro país hoy está donde está gracias al esfuerzo que la gente hace en el campo.